Bueno, boa tarde, Emília. Boa tarde, José. Boa tarde. Vamos começar falando das relações entre os povos da uma parte ou outra da raia, da fronteira de Portugal e da Espanha. Pois, sempre, que te falam, português ou espanhol? Português. Em português, melhor. Pois sempre vou montar relação aqui, porque já sabes, como estamos aqui metidos, é um pico que está encrustado aqui em Portugal, há muito mais relação com Portugal que com Espanha. Pero bueno, as comunicações não são muito boas. Sempre han sido muito. Pero há muita relação, sim, entre os povos. Casi tínhamos mais relação antes. Sim. O que aconteceu com a... Bueno, pues se fixou uma barragem aqui nos anos 70 e isso, pues, a comunicação é mais mal. Porque agora mesmo está aberta e só podes passar os fins de semana. Entre semana, antes muitas, podias passar até andar e tudo, mas agora pues, não se pode passar com a barragem. Pero pela história do coronavírus? Não, 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 isso é, isto foi muito antes. Ah, mas falando no momento da período de confinamento, da quarentena, como foi que você passou a quarentena? Sim, no povo? Aqui no povo muito bem, porque eu tinha horta, eu estava a trabalhar, e depois me ia para a horta, assim que aqui nos povos é diferente, o confinamento foi, sabes, claro. Nas cidades é pior, que tinhas que estar... Pero aquí yo iba a horta siempre, y es diferente. ¿Y el resto del pueblo cómo vivió el momento del confinamiento? No, también ibas por ahí y no se veía nada. Cuando iba a trabajar parecía esto, no se veía nadie, para las ruas, daba temedo, no había nadie. Las primeras semanas no salía nada, nadie. E na primeira fase de desconfinamento, não sei como é desconfinamento português? É igual, é desconfinamento, será, não? Como foram as mudanças da maneira de viver no povo, no cedillo? Sim, bueno, pues pouco a pouco, como em todos os sitios, não? Foi pouco a pouco. A gente, já sabes, por exemplo, o pan, a panadería esa não cerrou nunca, e o estanco tampouco, a farmácia. E a gente foi saindo pouco a pouco. E a relação com Portugal está totalmente... A relação? Okay. Não, estuvo cortada sempre. Não se podia... Eu nunca estive tanto tempo sem ir a Portugal. Estive 3 meses e pico sem ir a Portugal. Pois aqui vamos todas as semanas. Muitas vezes vou a tomar um café. Aí há um povo que está mais perto de Montalbão. E vou a tomar um café. E nunca estive tanto tempo sem ir a Portugal. 3 meses e pico. Porque esto no se podía pasar, estaba todo cortado. Porque si no, normalmente se va bastante para Portugal. Sí, toda la semana, aquí tiene que ser solo los fines de semana, porque entre semana no se puede pasar. Tiene que ser solo los fines de semana. ¿Y qué que você faz en Portugal? Voy a comprar allí, y de todo, y de festa. Y de festa y a tomar café. Y... Sí. O domingo pasado e o anterior foi a comer con Pedrito. Estuviremos a comer en Castelo Branco. Foremos a Castelo Branco, sí. E quais son esos povos que se gosta máis da... Mañón vou a Fátima. Mañón, a 7 da mañón vou para Fátima. Sí, a mí me gusta moito. Nos que non somos de sangue portuguesa. A mí me agrada moito máis ir para Portugal que para España. Sí, a mí me gusta moito Portugal. Non sei se é para fala como, pero bueno, e as costumes. É que me gusta Portugal, me agrada moito Portugal. Me gusta mucho, sí, de siempre. Sí, pues se nació en Cedillo. Sí, ahí en esa habitación. Ahí nací yo. ¿Ten relaciones con las personas que viven en otro lado de la raya? Sí, sí, por supuesto. Amigos. Sí, tengo dos amigos y portugueses. Sí, tengo muchos amigos portugueses. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el punto de contacto con él? ¿Cómo se llegó a conocer él? Porque íbamos siempre a los pueblos por ahí y a las festas. Cuando iba siempre de festas por ahí. Ah, por ejemplo, las festas. Sí, es que las festas íbamos siempre a Portugal, es que más perto, porque los pueblos están más perto y íbamos a andar. Y es más perto aquí que van a ese Alcántara. Los pueblos para España están mucho más lejos. Y aquí en Portugal está más perto los pueblos. Y la gente antiguamente iba toda a comprar a Portugal, porque es que claro, se iba andando como fuese. Portugal sí. Estaba más perto, iban a Portugal. Claro. Calatetín. ¿Y cuáles son las fiestas que você gusta más o que conoce más? Aquí en Portugal. En Portugal, en España. Las festas son todas buenas.
Mira, fui una vez con Pedrito allá a Castelo Branco y con unos que son aquí de Montefidalgo. Y fiqué con él para vir cuando era Matanza, pero después, como ya no se celebró, faz una matanza internacional aquí, en no mes de marzo. Matanza internacional do porco entre España y Portugal. E como Pero este año, con el coronavirus, como se suspendeu, ya tenía ficado con él a lei de Montefidalgo. Nos vimos allí y ficamos ese día en Matanza, pero luego ya como Yo se recuerdo suspendeu. as festas de Montalbán. Sí. Y Esas montamos que, trabajo. las que más iba. Yo fui con mi padre. Yo iba a todas partes, íbamos a Castelo Branco, era a festa da Cervella, Y a una vez Castelo Branco. se desencadenó una tormenta y las contrabandistas nos recogieron en su casa. Y dormimos 14 personas en el doblado de arriba de la casa. Sí. Dice, no se van, los españoles no se van para España ahora. No, no, no. Fican aquí, fican aquí. Y estuvimos allí, bueno, éramos dos chicas y el resto eran hombres. Estaba mi padre también. Y nosotros dormimos en cama abajo, pero los hombres les echaron Al dos doblado. colchones al doblado y durmieron allí. Yo en Cuando la. ya se por la mañana ya nos vinimos. Pero eran muy amables las personas que se dedicaban Sí. al Nosotros contrabando cuando nos veían. con un hermano de la Angélica, de Angélica, Sí. íbamos a muchas veces 2014 o 15 personas en su casa. Sí. Íbamos allá a la fiesta y Eran muy dormíamos allí. hospitalarios los Sí. portugueses, muy Muy agradables, hospitalarios, muy sí. agradables, nos querían mucho, más que nosotros a ellos. Sí. Es verdad. Inclusive los contrabandistas. Los Sí. Aquí ha contrabandistas. habido mucho contrabando siempre. O meu pai foi moitos anos contrabandista. Sí. Sí. Eran contrabandistas. Estaba en contacto ¿Y qué las llevaba tu padre? ¿O qué de de todo. todo? Claro, estaba en contacto, era Fabián Carretero y estaba Sí. en contacto Ahora vamos a falar español un poquichiño, sí. O ten que ser sempre portugués. Es que a miña prima sempre falo español, no Sí, falo es que portugués. no, si no, no parece que nos estamos Claro. comunicando. Sí, vamos a hablar un poquito para que los dos tengamos la conversación más fluida Sí. del contrabando. Sí, Sí. creo que Mi es. padre, habían tiendas aquí, en la Fabián Carretero, estaban en contacto con tiendas ahí en Portugal y para aquí llevan Ah, una cosa y para que ellos pues venían. no sabía yo Sí, esa faceta claro. de tu Sí, padre, no la pues estuvo muchos conocía. años de contrabandista. No lo sabía, ¿no? Sí, pero luego mi madre tiene que se empezó quedando delgado porque el contrabandista, ¿sabes? Era por la noche y luego por Claro. el día se iba a trabajar. Y le dijo a mi Ah. madre, o dejar una cosa o dejar otra, las dos cosas no puede ser. Sí. Dice que se estaba quedando delgado, claro, pues no dormía Claro. y dejó el contrabando. Pero estuvo 3 o 4 años o más, claro, es que se ganaba el doble con el Claro. contrabando. Yo Se ganaba mucho más. la relación que he tenido más con la gente de Montalbao ha sido a través del río, del Sever, que mi madre Claro. pues muchas veces iba a lavar al río y allí, y mi padre también nos acompañaba. Bueno, yo era pequeña, yo jugaba por allí y había personas que venían de Portugal también y entonces lavaban también y allí hacíamos una comida, se compartía unas sopas de peces. Y lo que Y llevaban las la mujeres, fíjate, gente. iban a lavar con la ropa a la cabeza, que hay por lo menos 5 kilómetros, ¿verdad? De aquí al Sever. Sí, sí, Por lo menos sí. 4 o 5 Bueno, kilómetros. mi padre siempre era muy Sí, socorrido el burro. iba con el Iba burro. con el burro, Pero si siempre no, las mujeres llevaba. le iban la ropa a la cabeza a Siempre lavarla ayudaba a mi a 5 madre. kilómetros, Mi al padre río. no hacía tareas de casa, pero Al cuando río mi madre Sever. tenía que ir a lavar, mi padre iba. Siempre que podía, o a lo mejor si estaba trabajando, pues igual. La acercaba, se quedaba allí mi madre lavando y luego mi padre regresaba por la noche, por la tarde, para coger la ropa ya seca. Era así, era una vida un Sí, poco bueno, era lo que había. lo que había. Y aquí en estas zonas peor. Claro, un Aquí en pueblo muy esta, cerrado. claro. Entonces nuestra comunicación, que siempre era con los pueblos portugueses, lo que decía mi primo, Sí, era más porque comunicación. Era lo que estaba más era, cerca. claro, lo que estaba más cercano. Claro. España, los pueblos de España están Y era más lejos. fácil pasar, más que ahora, porque el río tenía poca agua en No verano, estaba Barrage, claro, el y pantano. entonces pues se podía pasar caminando. Saltabas algún charquito, pero nada más, no como ahora, que tienes que pasar en barca. Claro. Y para los productos que más pasaban del otro Uy, de todo, de todo. Recuerdo, Sí. yo más el café, es lo que recuerdo, que nosotros hemos tenido costumbre de Sí, comer siempre, ya. o sea, Pero tomar el café. los contrabandistas era de todo, huevos y de todo. Sí. Claro. Sí, Y antes si ahora seguro trigo. que merecía más la pena que entonces. Porque ahora hay cosas, por ejemplo, la leche. Yo la leche hace años que la compro en Portugal, es mucho más barata allí. Y hay muchos Sí. productos que son mucho más baratos. Seguro que hoy interesaba así en las tiendas, pero como hoy. Tu hermano va Sí. casi todas las semanas Sí. a un supermercado que hay Yo, sí. en Castellavide. Sí. O Pingo 2.
Y Pedrito también, Pedro también, a mí Sí. me ha dicho, yo también he No, ido a comprar yo allí también llevo cosas. los productos de limpieza, la leche, yo casi todo solo compro en Portugal. Y otras cosas, yo también he Sí. comprado la chimenea de casa, Sí. también la he comprado Sí. Yo ahora cuando hice la obra muchas cosas del cuarto de baño, yo solo he comprado allí, en Castelo sí. Branco. Sí, es todo más barato. Como te pasa, por ejemplo, nosotros aquí y con el norte, Ah. aquí está mucho más barato. Yo estaba con los nietos de la Mariana y mi madrina, que fueron a comprar ya a la dehesa de Solana, Solana. Ah, sí, fuisteis a por Y cuando y tal embutido. y cual, y digo, bueno, es un poquillo caro. Cuando compró una hacha de cosas, dices, esto está tirado de precio. Para nosotros parece caro, pero para los vascos, allí es mucho más caro, dice él. Dice, esto que he comprado yo aquí, allí eran 100 y pico de euros. Y aquí fueron 59 euros. Por lo mismo nos pasa a nosotros con Portugal. Los sueldos están mucho más baratos ahí también. Que aquí, pues, es todo más barato. El pan nos gusta mucho, el Sí, pan yo portugués. también. Nos encanta. A mí Y me gusta todo, la todo me gusta. mantequilla portuguesa. De Yo, Portugal. así los recuerdos que yo tengo de pequeña y todo, es el pan y la mantequilla. Así que cuando vamos a comer fuera, es que nos Yo con Pedro ofrecen a voy lo muchas mejor. veces. Ya te digo, este domingo pasado, el anterior fuimos a comer a Castelo Branco. Yo voy mucho a La Portage, casi todos los fines de semana. Ahora, bueno, este año no sé, tendré que cambiar un poco Claro. los hábitos que teníamos, porque con lo del COVID, pues bueno, ya vamos viendo. ¿Alguna anécdota de la época del contrabando? Pues Hombre, así nosotros. leyenda. No, yo no me acuerdo. Mi padre, cuando eso igual no había ni nacido yo cuando el contrabando. El contrabando es de hace muchos años. Yo porque me contaba mi padre. ¿Y qué Nosotros no nos acordamos del contaba? ¿Y contrabando, qué ¿eh? contaba su padre? Pues fíjate, pues hay una sierra allí que igual está en línea recta de aquí, pues igual hay 50 kilómetros. Y me decía mi padre, ¿ves aquella sierra? Una que hay ahí que tiene tres picos. ¿Te has Sí, fijado de los sí, subidos? sí, Decía sí. mi padre, eso ha sido lo más lejos, con 30 o 40 kilos a las espaldas para allá y luego para acá. Iban a toda esa distancia, a 50 kilómetros a pie, andando. ¿Sí? Y bajar el Tajo, porque ahora fíjate tú, aquí lo ves en línea recta. ¿Y luego el Pero Tajo hace. cómo lo pasaban? ¿A Ahí, nado? no, ahí era siempre en barca. En barca Había siempre. barqueros del tío Cañoto, alguno de esos. El Ah. Tajo era siempre en barco. En barca. Ajá. El Sever sí se pasaba a pie, pero el Tajo, para pasarlo a pie era muy complicado. Alguna vez, cuando así en verano, en los cachones, pero muy poquito, el Tajo a pie no se pasaba. Claro. Si fuese ahora con estas sequías del cambio climático, seguro que sí se podía pasar, pero entonces no. Sí. Y matrimonio mixto con portugueses o Sí, portuguesas. sí. Hay. Había, no hay. ¿Hay muchos ahora Había y también? hay. Sí. Aquí Sí, todavía sí hay. hay alguno. Sí. Bueno, Aquí hay. ya dos que estoy yo recordando ya han fallecido los han quedado las portuguesas. Los hombres eran los Sí, españoles. la de José Fuerte y La de José Fuerte y pero la de luego está la Camisón. hija de Camisón, Claro, la que se hija ha de casado con el Camisón que se ha portugués también. casado también. Sí. Sí, hay muchos, ¿eh?